Hola a todos, gracias por acompañarnos. A esta hora vamos a actualizarles en materia informativa, gracias a Central de Noticias. Como siempre, pues, el 4 conecta. Un gusto reencontrarnos junto a ustedes. La situación de las lluvias en el país es un asunto que preocupa, sobre todo aquellos que viven en sectores muy vulnerables. Tal es el caso de La Sursa, ¿no? En donde, pues, en esta ocasión vuelve a repetirse este drama de lluvias ocurridas en la madrugada de este martes y que continúan inundando decenas de casas en este populoso sector del Distrito Nacional. Los resultados, bueno, los compartimos para ustedes en nuestra tercera emisión a las 6 de la tarde y la emisión estelar a las 9 de la noche de Central de Noticias. Por lo pronto conectamos una vez más con nuestra programación regular. A esta hora y siempre, el 4 conecta.